Maccheroni che è come un spaghetti però chatto. Chatto. La problematica qual è? È che le cuesta pronunciare l'acci quando sta entre la se e una vocal. Perché sì, non si dice maccheroni, ma si dice maccheroni. Maccheroni. Però maccheroni. Come ma... macarone. Come maccheroni. Come maccarone. Però è chiaro, è il dia mondiale della pasta, no? Sì. E decidi di essere sta pasta perché è un classico della regione Abruzzo, sì, e del sud Italia, a Bacco de Roma, ok, nel mar Adriatico. E tiene questa gran caratteristica che si utilizza questa macchina, la chitarra. La chitarra. La chitarra. Che hermosa che è. Che hermosa. Ay, me hermosa. Imaginate que estamos hablando que la primera máquina, la chitarra, porque justamente está si hecha. Se ve. Sí, acá está. Porque tiene acá. ¿Qué son alambrecitos? No, esto son la cuerda de la guitarra, sí, claramente, alambre de acero de los dos lados con dos corte distinto. Perfecto. Estamos hablando de los 1500. Ah, viejito. Cuando ya se empezaba a dedicar justamente a hacer una pasta, que a diferencia de cómo se hace ahora, me gustaría probarla, se hacía con harina de justamente el trigo, candial, pero se mezclaba con clara de huevo, no con yema. No con yema. Nunca hicimos una pasta. Era más liviana. Mira qué bien. No, nunca. Bueno, empezamos, empezamos a caminar. Vamos, vamos. Dale, dale. Porque vino, vino larguero hoy. Ah. ¿Viste? Sí. Ya, lo que pasa ya que... Cuando vende y te vende y te vende. Lo que pasa es que, que como tenemos una hora y media, claro, bueno, es un lujazo no, ahora. Claro, hay mucha receta hoy. Ah, mucha receta. Con el mariquiotti y los machadas Ahora que estiraron un poco el programa, bánquenselo. Claro, ahora el Tano quiere cocinar de verdad. Bueno, muy bien. Cebolla. Sartén. ¿Vamos con qué? ¿Con la salsa vas a arrancar? Cebolla verde, aceite de oliva o aceite de maíz. ¿Cebolla común, Tano? Sí, no cebolla común, pero necesito ajo. ¿Ajo? Ajo. Ajo, claro. Y no, no es cocinero. No, pero esta pasta pide ajo. Bien. Pide ajo. Para mí la pasta pide ajo. Pero pongo ajo en láminas. Ah, mira, más grande. Me gusta eso, me gusta el... Ajo en lámina, una buena cantidad de ajo en lámina. ¿Sabes? Me gusta el ajo, a mí me gusta... Recién fileteado. Sí. Ok, que más fresco. Fresquito. A veces cuando pone en frasco, quizá fermenta, se pone un poco picante. Fileteado fresco. Yo quiero que el ajo entre en tu boca y estalle. Perfecto, okay, me encanta. La vida misma. Pomodoro. Ah. Pomodoro o una salsa de tomate. Pomodoro en italiano es el tomate, justamente, perita, procesado fresco. Y tengo también una cucharita de extracto de tomate. Amo. Y que se vuelva a usar el extracto de tomate, sí, en todas las casas. Sí, ¿eh? Que vuelva el extracto de tomate. No, ¿más sabe por qué? Epa, porque... Cebolla verdeo, cebolla común. Ajo. Ajo fileteado. Esto es puré, justamente puré de tomate. Sí. Puro extracto, no le puede faltar el caldito, gracias a Fernando. Ahora me habilitaron a usar el caldito porque él dijo que lo use en su casa. Ahora sí que lo uso yo también. Perfecto. Ahora. ¿Así de grande se compra? Sí, cuando compra esto está un poco... Es un caldito casero. Ah, caldito casero. Ah, vamos a enseñar a hacer caldito casero. Sí. Vamos a enseñar a hacer. Igual, si algún caldito quiere venir a auspiciar cocineros, bienvenidos sean, chicos. Sí, claro. Bienvenidos sean. Ahora le cuento. Para esta receta necesito un poquito de orégano, si queremos, alguna hojita de albahaca que le pongo porque es un clásico, es un plato muy fresco. Laurel, sí, alguien de atrás me pregunta para el laurel, porque una hoja de laurel no viene mal tampoco. ¿Sabés que mi abuela decía, ponía hoja de laurel siempre en las salsas, y decía que al que le tocaba la hoja de laurel lavaba los platos? Es verdad, sí, es verdad. ¿No? Es verdad. ¿Es así? Sigue, sigue así, sí, sigue así. De este lado, aceite caliente. Sí, voy a hacer una salsa que es muy parecida a la salsa siciliana, porque Sicilia... Mucha berenjena. En este caso, en lugar de tirar la berenjena en la salsa, que se vaya desarmando, ¿por qué? Vos la hacés con piel. Esto es un tip que le voy a dar a ustedes a casa. Se utiliza la berenjena con piel, acuérdense que siempre conviene freírla o cocinarla antes, en el horno, porque si vos la cocinás en la sartén, se va a desarmar la pulpa y te queda solo la piel. Ah. ¿Yo qué pasa? En este caso, ¿qué hago yo? La voy a freír. Así, en aceite directo. Muy caliente, directo. Así. Nene. Miran, aléjense de mí. Sí. Aléjense. Vamos que vas a desbordar. Desborda. Y no. No. La berenjena genera eso en porque fritura. Porque tiene mucha agua. Exactamente. Claro. No le pones sal gruesa y la dejas reposar. Mira, la sal gruesa sirve para sacar el agua y la acidez de la berenjena. Sí. En este caso no es necesario. Lo importante es que vos cuando la cortes la seque bien. Porque si vos le pones sal, otro tip muy importante, después tienes que lavarla.
perché claro, assorbe mucho la sal, la disidrata, però assorbe la sal e muy salada. Ah, claro. Tiene que lavarla y después secarla otra vez. Yo un doble paso. En este caso es algo mucho más sencillo, que ustedes me van a cuidar esta berenjena y sea bien, bien, bien tostadita. Mira, te doy todo, mira. Ahí está. Todo. Pero tenemos todo preparado acá. Ok, sí. Voy a buscar la cuchara, por la duda, que necesito, como hacían. Gladys me hace acordar siempre que cuando uso la cuchara lo hacía como su mamá, ¿no? Ah, o su abuela. Yo que ella me mencionó algo en un programa y ahí incorporé la cuchara cuando hago los amasados. Una masa sencilla a base de harina, semola rimacinato, trigo candial, huevo y agua. Sí. Fácil. Si vos quieres hacerla en tu casa, como costumbra hacerla siempre... Uy, Dios, se viene el consejo personal. 100 gramos de harina y un huevo, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de agua y no ponga sal. Chao. ¿Está chequeada esa receta? ¿Está chequeada? Está chequeadísima. Está chequeadísima. No me mientas, mirá que la hago el domingo. Tantos años haciendo pasta en mi vida. Igual, Tano, esta masa sirve para cualquier forma de pasta. Cualquier forma de pasta, cualquier tipo de fideo. ¿Sabe qué? Mesa que se habla, simplemente se habla, ¿ok? Sí. Yo lo gracias justamente a las info que vos podés leer, que hay 350 variantes de pasta. Imagínate. O sea, imagínate cuánta variante de masa tenemos, cuánta variante de corte, cuánto relleno, cuánto enrollado, 350, es una barbaridad, ¿no? Tano, ¿y cuántas tradiciones? Porque cada familia lo hace de una manera, ¿no? A esas pastas. Entonces, en cada familia hay una receta, hay una salsa, hay un corte especial. ¿Se puede usar harina integral? Se puede utilizar harina integral sin ningún problema. Maju, fantástico utilizar harina integral, no hay ningún problema. Quizá, lógicamente, en base a la harina cambia la cantidad de huevo, de agua que vos tenés que incorporar. Siempre aconsejo no poner sal en la masa, porque para mí la sal va al agua. Hay que amasar bien y tener una masa linda y homogénea. Divina. Tengo una masa que habría que amasar un poquito más, papel film, descansar en un lugar fresco un par de horas. Y acá tengo la mitad de la masa ya estirada. Perdón, ¿que era 100 un huevo? 100 un huevo. Yo digaría, no, la cantidad sería exactamente 300, 400 gramos de harina, 400, 100 gramos de semolín, 4 huevos, un poquito de agua, un poquito de aceite, si querés, y tener una masa especial. Perfecto. Y acá la tengo, la estoy estirando con el palote. Importantísimo que la masa esté bien descansada, ¿ok? Para evitar que sea demasiado elástica. ¿La pones en la heladera, Tano? Bueno, no necesariamente, en lugar fresco. Sí, claro, verano y hay 36 grados, ¿por qué no en la heladera? Sí, ¿no? Lo importante es que esté envuelta en film. No en un repasador, en film. Porque en el repasador filtra igual el aire y la masa se seca. Bien. Empezamos a estirar la masita, Empezamos a estirar la masa. Esta masa es una masa bastante blanda, suave, porque va a un corte muy especial. Si no tengo la maquinola, ¿lo puedo hacer a mano o no? Con mucha paciencia. Como la nona. Como claro, la nona. Porque, escuchame. Como la nona. Cuando inventaron la guitarra, no existía la sobadora. Claro. Hacían todos a mano. Mi abuela la hacía a mano hasta que una Navidad Papá Noel le trajo la... La sobadora. La sobadora. La sobadora. Más estirada. La maquinuli. Sémola en el piso. Vamos. Seguimos, ¿eh? Y ahora me van a acompañar seguro. ¿Cómo va cambiando cada vez que la pasas por la sobadora? Claro, ¿no? Es una masa que no hay que sobar mucho. Tiene que quedarse bastante tierna y elástica. Si no, le va a costar muchísimo pasarla por el alambre de la guitarra y cortarla. Ah, y no solo. Es una masa que tiene que tener un espesor un poco grande, porque son como los espaguetis. Cuadrado, pero cuadrado, ¿ok? Porque, ¿qué característica tiene este tipo de pasta? Que al corte con esta máquina se pone porosa y hace que la salsa se pegue mucho más. So, además, porque es cuadrado, no es rotondo, desliza en los ángulos, la salsa se queda y resulta mucho más sabrosa. Miren acá, cébola. Qué linda que está. Me gusta harina. Sémola. Ojo, no te des sémola, harina, harina sin ningún problema. Claro, dale tranquila la harina, sin ningún problema. Vamos. Tanito, la paso y volvemos a la receta que toda la vida le hicieron en casa, que era solo a partir de harina, no había sémola. Claro. Era harina 4-0, florear con harina 4-0 y se acabó. Claro, ojo, claro. Y se colgaba en el palo de escoba entre silla y silla, lo hacía mi abuelo. ¿Acordás? O en el tender. Muy buenos en el té. Claro que sí, claro. Ahí entre una remera y otro pone la pasta. Es una buena actividad para hacer con los chicos la pasta. Sí, es divertido. Eres entretenido. Sí, no es peligroso hacerla. Que hagan algo.
Claro, es muy fácil porque entretiene mucho. Permiso, te voy recibiendo la masa. La recibime, decile, hola masa, ¿cómo estás? Soy Lucho García. Esta es la masa que necesitamos. ¿Una más? No, una más. Qué linda. Es una masa un poco gruesa, linda, bien estirada. Muy linda. Y hago eso, mire, traf. 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 Ah, mira. Eso, eso. Mira. Mientras tanto que ve, la salsa ya está hecha, la berenjena frita. Tengo el famoso pan tostado que después le cuento. Ok, que es un clásico que sustituye el queso. Y vamos a la guitarra. Qué lindo que es este utensilio de trabajo, Es muy lindo. Alguno dice que es una arpa, pero no es una arpa, es una guitarra. No, el arpa que falte poco para tocarla. Claro, falte mucho. ¡Nene! Claro, nene. ¡Nene! Nene, observen bien a casa porque este es el momento. Primero pasamos el palote y hacemos que la masa vaya a adherir a los alambres. Ponemos los abdominales, para algunos abdominales, por otros panzas, pero ponemos, empezamos a hacer estos procesos. Ay, mira, opa, acá se me cortó mal, pero... Se ve perfecto en casa, ¿eh? Mira, para aquí se me... Mira, qué lindo. Ah, espera, que acá se me... Se trabó, no pasa nada. Se trabó, no pasa nada, vamos a hacer otra. Y acá tenemos la pasta cortada. ¡Qué lindo! Ahí vamos, hacemos otra. Sí. Tano, perdón, no ayuda... Sí, pasamos mucho acá para comer. No ayuda a pasarle ese molín antes de pasarlo por la guitarra, no necesariamente. Necesito que la masa se pegue un poco al inicio, porque si se desliza mucho, te va a costar cortarla, porque yo no fui en los bordes. Ahora mira qué fácil. Mire, mire. Me gusta mucho cuando se... Abdominales. Ahora le hago hacer una voz, Manju, prepárate. Sí, obvio. Miren, y acá tengo. Eso ahí busca. El de tus hijos, el que tenga más fuerza. No necesariamente, ahora vas a darte cuenta que no hay mucha fuerza. Ah, acá... bueno, no buscas el chico que tenga más fuerza. Vamos. Anda, dale. Buscas el más rompecoco. Acordate, primero hacer la... Busca el que esté más aburrido, que es sinónimo que se está mandando alguna. Sí. Entonces decís, vení para acá, vení. Sí. Primero lo pasás y después empiezas a tirar. Vamos, Majo. Bien. Toda tuya. Va, primero presión, entonces. Y después usa tus abdominales para tener parada la máquina contra tus abdominales, ¿ok? Primero una vez. Eso, bien. Exacto. Muy bien. No sé hacerlo. No, viste que, mira, ahí. Es muy sencillo. Otra vez, pasa más. Bien del borde, borde a borde. Iba a decir una barbaridad. Esto de atrás. Ahora dale, aplastá. Ahí. Bueno. Bueno. Pasala primero, hacela. Pasar el rollito bien, así que se vaya de eso, que se mueva muy bien. Otra vez del otro lado, regresar. Fuerza de verdad. Regresa. Y si no lo ponemos así, hacemos. Dale, dale que podés. Vos podés, Majo, vos podés. Tenemos tiempo hasta mañana, despreocupate. Hasta el domingo que viene cocinero además, de nuevo. Les cuento que es la semana de la pasta italiana. Eso no es un día. No es un día, es la semana. Sí. Claro. Sí. Mirá qué bien que está. ¡Epa! ¡Ah, mira, una nueva técnica encontré! ¡Epa! ¡En tu cara, Mascherano! Okay. ¡Qué hermoso! Vamos, fideo hecho. Agua al fuego. Sí, ahí están nuestros invitados especiales, están comiendo allá. ¿Todo bien? Están calladitos. Los hago hablar, ¿viste? Sí, los veo. ¿Por qué estamos hablando así? Tano te contagia. Es que nosotros somos gente que sabe muchos idiomas. Claro. Mira, yo estoy tirando Tanito, un poquito más. ¿Lo haces en el momento o lo podés hacer tempranito y estás colgado como nuestras abuelas? Puedes hacerlo tempranito. Lo importante depende del secado que quiere dar vos la masa. Si no quiere que se seque, la impones en una placa, la envolvés con papel film. Porque no filtra el aire. Si quiere que se seque un poco, la deja al aire libre como esto y se va secando. Y escúchame, Tano, estos rectangulitos así, ¿es más o menos una porción o...? Es una media porción, media porción porque la guitarra es muy chica. Ah. A menos que no vos te arriesgues a estirar una masa grande como justamente la guitarra, te va a costar un poco porque se desborda después, tiene problema a cortarlo. Es más conveniente hacerlo despacio, hacer pequeñas porciones, más que te salga perfecto. ¿Y esa guitarra se consigue acá en Argentina? ¿Se venden? No solo, esto es Made in Argentina. Esto está Made in Argentina. Mira qué fácil que es. Sí, hay artesanos que producen y fabrican todos los utensilios para hacer pasta artesanal. Ah. Vos podés comprar esto con el palo directamente. Sí. Mira. Otro set. Claro, utensilio italiano también para poder hacer la pasta. Sí. Salsa. Mira qué bien. Aceite de oliva. Tano, 150 gramos de pasta por persona. Acá vamos a bajar un poquito, quizás 120 porque pasta fresca... Déjame meter mano y mientras hago otro. Dale, para doblar bien. Pasta fresca aumenta mucho de volumen durante la cocción. Perfecto. Hay que bajar un poco la cantidad porque es un poquito más pesada porque tiene más humedad. Bien. Esto hace que rinda mucho más. Aceite de oliva. Tiene una cocción muy rápida esta, prepárense que en un minuto la tenemos. Qué lindo, Tano.
Vamos rápido, Tano, que tenemos un hambre. Vamos, al fuego. Al fuego, vamos. Mira, dos. Sí. Dos. Tres. Cuatro. E dale, agarro toda esta también, sí. Marcus, ya que le hicimos. Sí. Es la semana, sí, dedicada a la pasta italiana, y por qué no. Me siento, Tano, la nona. Esto es muy corta la cocción, ¿no? Muy corta, sí. Es una, corta. Es una pasta que cocina en tres minutos, dos, bien, minutos. Es muy fácil. Apenas llega el hervor, la tenemos. Y además, todo me pregunta, ¿la pasta es originaria italiana? No sabemos que viene. No, viene de China. De China. O Marco, sí, Polo, ¿no? Total. Pero claro, yo siento siempre que los italianos, ¿qué pasa? Agarraron el producto en forma, sí, más natural y más, gracias, primitiva, man, y, sí, ellos fueron desarrollando, y nosotros hicimos que la pasta italiana en este momento sea la más aclamada del mundo. Escúchame, bueno, Tano, ¿es verdad que los tanos, que los italianos siempre comen pasta en todos los platos, coman lo que coman? No, ¿o es un mito eso? Es un mito. Es un mito. Como es un mito que nosotros no, dicen el famoso queso se arriba de la pasta. Ah, nosotros no le queso, ponen queso. Mirá los chicos, no, cómo nosotros comen. Le ponemos queso, sí, sí, le ponemos, ay, queso. ¿Dónde y no ponemos queso? En la pasta con los mariscos. Ah, está, pero no, bien, porque no se pueda, es porque el sabor del queso tapa el sabor de los mariscos. ¿Qué sentido hay? ¿Entendés? Sí, al resto eso, le ponemos queso a los locos. Eso es cultura. Ah, bueno, cultura. Claro. Claro. Vamos, ahora sí, vamos. Ahí están nuestros invitados especiales comiendo, ¿eh? Sí, sí, disfrutando. Sí. Miren, vamos con esta, qué complicado con esta, ¿eh? Disfrutando. Vamos, ahí adentro, en la, uy, salsa. Te arrastro un poquito de, mira, agua. La salsa, acá nos, dale, preguntan. Voy, voy, voy. Sí. La salsa, un poquito de azúcar para la acidez, o eso es otro bolazo. Yo, mira qué desastre acá que hizo, vabbè, no importa. Mira, la, no, sal, no, el azúcar, arriba la pasta. Yo digo, sí, que el azúcar en la salsa va. Si el tomate no es tan maduro y tiene acidez, porque Lucho, explicamos a casa que el tomate es un fruto y supuestamente tendría que estar dulce. Bueno, cuando vos no lográs, perdón, sí, comienza la temporada en donde no vas a necesitar ponerle azúcar. Exacto. Ah, porque viene la temporada. Ahora, sí, claro. Todavía los tomates ya no tienen tanta acidez ya, ¿eh? Claro. Tienen mucha agua. Tiene porque, mucha agua, claro, pero no tiene tanta acidez. Claro, es un periodo del año que tiene acidez. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Está forzado el cultivo. Sí. Se hace en, ¿cómo se llama? En la serra, ¿cómo dice la serra? En invernaderos. Sí. Se hace en maturar en cajas. Sí. Eso no llega a la maduración que queremos. Mira qué rico, ¿entendés? Eso. Esto hace que mirá, haya mucha, mirá, acidez. No, qué me bello. Me voy a manchar. Sí, ya me manché todo yo. Sí, eso no, sal, ahora te cosa, comemos los brazos. No más nada. Un poquito de queso mozzarella. ¡Muy bien! ¡Muy bien ese queso mozzarella! ¿Cómo poner mucho? Este ¿por qué es, mucho? Este poner un, la cantidad que corresponda. Este es un Tano, no, que me para, cae bien, ¿eh? El queso nunca es mucho. Nunca, jamás. El queso, okay, rallado jamás, especialmente por nuestro compañero Emiliano, que jamás, lo amamos. Chicos, ahora tengo que solo emplatar. La pasta está hecha. Y ya está, esta y escúchame. Tipo, la sacamos de acá, no para. No para. La tenemos produciendo, la tenemos produciendo. Si alguna fábrica de, okay, pasta me quiere contratar, si a mí usted, claro, me viene si re quieren, puede venir a cocinar argentino en Marco, le prepara la porción, sí, de pasta para llevarse a su casa en y vivo festejar la semana de la pasta. Ojo que te hago, te pongo un bolichito delante de casa, ¿eh? Mira, la tía Luisa en Entre Ríos hizo pasta toda la vida y le fue muy bien. Así que a Majo le iría muy bien. ¿Quién, sí, ¿quién te dice que no? Tanito. Mira qué porción de elefante. Qué hermoso. Qué bien. Qué hermoso esto, ¿eh? Qué bien. Acá hay otra pregunta del, epa, público. Vamos, preguntamos el público. ¿Qué pregunta? ¿Cómo se come la pasta? Mira, ¿cómo se come la pasta? Acá entra. No se corta, no se corta la tenedor pasta. Tiene una albahaca. Mira, vamos por parte. Sí. Mi mujer tuvo problemas con mi papá cuando llegó a Italia, porque ella acostumbra a comer la pasta larga con cuchara y tenedor. Sí. Porque, sí, dice, no sé italiano cómo hace enrollarla eso a cuchara y tenedor. No, pero los italianos no, usamos solo el tenedor. Depende, porque si la pasta está así, entera, como la estoy haciendo yo, no necesita la cuchara. No, pero también. No, ojo, se corta la pasta. No me rompan la pasta antes de tirarla. No me rompan, no, pensé que iba a decir. No, sino directamente no hay permiso para entrar en Italia. Ya no digan permiso. ¿Cómo se va a enrollar la ver, pasta? ¿Cómo? Enseñe, ¿cómo? Enseñe. Miren, agarrás. Levantás. ¿Lo volvés? Mirá, 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 mirá. Opa, a ver. Ahí. Y te ensucias la pera, sí. Le doy. Sí, claro. Pero después no me hagas chiflar porque no puedo. No. No. Sí, Tanito, sí, papito.